alta densidad. Seguimos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología. Samsung ya tiene rival para el iPhone. Serenata es un dispositivo de gama alta que tiene como dos funciones principales, la de reproductor de música y la de teléfono. Cuenta con una capacidad de almacenamiento interna de 4 GB que permite guardar una gran cantidad de contenido multimedia, por ejemplo, hasta unas 1000 canciones. La parte superior del celular está cubierta por una gran rueda de navegación a través de la cual se pretenden controlar todas las funciones principales del teléfono: menú, búsqueda, llamadas y lista de acceso. Justo debajo se encuentra la pantalla táctil LCD a color de 2.26 pulgadas que permite seleccionar las opciones, aunque sus funciones quedan relegadas a un segundo plano en favor de la rueda superior. Serenata será capaz de conectarse a redes no solo GSM, sino de banda ancha 3G HSDPA. En cualquier momento es posible cambiar de modo teléfono a modo reproductor mediante la pulsación de un botón. De hecho, la pantalla cambia de color de rojo a azul para poder identificar de un solo vistazo en qué función nos encontramos. Con los audífonos, según afirma Samsung, será posible obtener una autonomía de hasta 13 horas antes de necesitar recargar la batería. Serenata saldrá al mercado este mismo año. Atención, atención. Esta es una alerta de seguridad en alta densidad. Un nuevo gusano se está propagando vía Skype. El gusano Worm Skippy.a aprovecha el chat de Skype para enviar mensajes a los usuarios registrados en la lista de contactos, incluyendo un enlace que descarga una copia de esta amenaza. Una vez descargada en la máquina infectada, esta amenaza modifica el estado del usuario Skype de conectado a ocupado o invisible e impide que dicha aplicación sea abierta. Asimismo, evita que varias herramientas antivirus se actualicen desde Internet, infectando el sistema con direcciones falsas hacia distintos sitios de fabricantes de seguridad. La mayoría de los reportes de infección de Worm Skippy.a provienen de los Estados Unidos y Asia. En Latinoamérica se han reportado pocos incidentes hasta ahora. Trend Micro, empresa de seguridad informática, recomienda a las empresas implantar políticas para prevenir que los usuarios puedan descargar y ejecutar esta amenaza de Internet. También alerta a todos los usuarios de Skype estar atentos ante cualquier invitación de cualquier usuario, especialmente los desconocidos, de hacer clic en algún enlace. Debido al gran número de usuarios de Skype, que ronda cerca de los 220 millones, esta amenaza puede prevalecer y propagarse con mucha rapidez. Música digital, de Internet a tus oídos. Eventos relacionados con los integrantes y el grupo en general. A la izquierda de la pantalla se observa un diccionario. Si cliqueas en él, se despliega una lista de palabras y frases concernientes a la música de Foo. Encontrarás sus últimos videos de la agrupación. Escoge el reproductor de Windows Media, Real Player o QuickTime para visualizarlos. Aquí además tienes una serie de fotos, unas tomadas con motivo de su nuevo álbum y otras en conciertos. Al final de la página se observan tres iconos animados personalizados. Descárgalos a tu computadora y utilízalos en... En la pestaña Comunidad tienes una pizarra de mensajes. Tendrás que registrarte para tener acceso a foros y chat de los rockeros. Además, hay existentes algunos links con enlaces a sitios de internet vinculados a estos músicos. En esta parte del website de Foo Fighters puedes conocer muchos de los ideales y posiciones políticas que sigue esta banda. Entra en Store o en la tienda para que compres shorts, franelas, blusas, discos, DVDs y accesorios con la imagen de estas estrellas del rock. Al regreso, más información de alta densidad. No te desconectes.
En Digitel somos música cuando, como y donde quieras con la línea Walkman de Sony Ericsson. Son estos cuatro modelos, adquiérelos con línea prepago 412 y disfruta de 600 minutos en llamadas a Digitel, 110 minutos a otras operadoras, 525 mensajes de texto, 5 mensajes multimedia y 59 megabytes. También podrás disfrutar de los servicios Tu Video 412, Messenger 412 o juegos multijugador. Digitel, la red GSM que sí funciona. Únete tú también. Ciertas condiciones aplican.